Sí, sí, sí. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la hora del sabor. Como ya es una costumbre y una tradición, lunes y jueves, despuésito de la una de la tarde, aparece y dice presente Pello Maldonado, gurú deportivo, para comenzar el mejor programa digital deportivo. Uno de los mejores de lo que va del semestre, garantizado y firmado ante notario. Hay información, hay mucho que desmenuzar. Análisis, el 11 con el cual entrenó hoy Miguel Herrera de cara al encuentro de mañana por la Leagues Cup. Mucho que desmenuzar con todos ustedes. Seguimos firmes a pesar del mal debut en el barco de Florian Tobá, campeón du Monde. Y tiempo al tiempo, pa'l y baile vamos. Qué partido el que tuvimos. El sábado en la cancha del volcán. De esos juegos que todavía para amolarla son a las nueve de la noche. Y yo no sé ustedes, pero con toda la adrenalina, con toda la emoción, como hacía un tiempo considerable que no se sentía, yo acabé durmiéndome alrededor de las cuatro o cinco de la mañana. De esas veces que estás viendo al techo contando estrellitas y repasando las acciones de lo que dejó el Tigre Santos. Un primer tiempo espantoso, horripilante, nefasto, para el olvido. Pero después Tigre sacó carácter, ajustó Miguel Herrera y con base al corazón, al fútbol y por supuesto al perfil Tigre, se rescató el empate y estuvo a punto de lograr una victoria. Que hubiese sido heroica. Hay humo para dar y regalar con relación al central del equipo de Tigres. Después de la lesión del Pacho Mesa, han aparecido nombres a diestra y siniestra. Todos, medios, páginas, bien vas de cuenta quién latina primero. Y por supuesto que aquí vamos a poner las cosas en orden. ¿Todos listos? Vamos a regalar una gorra del equipo de Tigres para toda la gente que comparta el mejor programa digital deportivo. Sí, señor, ese que lleva por nombre la hora del sabor. Y ese que yo no estoy para decirles ni para contarles, pero mi pecho no es bodega. Y la hora del sabor... En un futuro cercano, puede. Hijo, eso. Una vez que pasa por mi mente, duele decirlo. Pero a la hora del sabor puede sufrir algunas modificaciones. Todo sea para bien, primeramente Dios. Así que pónganse cómodos. Se está comiendo provecho. Se está en el baño, siéntase a gusto, quédese un buen rato. Se está trabajando también, que el jefe no lo moleste, porque así comenzamos la hora, la hora del sabor. Una producción de Cuatro Estudio Live. Steel Monterrey, la marca líder mundial de motosierras. Enaro all in. Mudanzas que inspiran confianza. Promueve, si piensas en viajar, piensa en agencia Promueve. Pollo braseado, la manera diferente de comer. Pollo asado. Cárdenas, pasión por la carne. Anahuac vets, tu veterinario de confianza. Instituto Universitario Paulo Freire formando los profesionistas del mañana. Presentan la hora del sabor. Perfecto, excelente. A toda la gente que va conectándose, recuerde... Usted comparte el mejor programa digital deportivo, sí señor, la hora del sabor y automáticamente ya está participando para llevarse una gorra oficial del equipo de Tigres, cortesía de la cartera del gurú, cortesía del trabajo fuerte del gurú, cortesía del sudor en la frente del gurú. Aquí seguimos, eh. Había gente que especulaba que hoy se iba a cancelar la hora del sabor, porque el sábado quedé con la garganta destrozada. Las cuerdas bucales completamente afectadas. Después del gol de Carlos Salcedo y la jugada a base de ímpetu, a base de garra, a base de corazón, talento y calidad por parte de Leo Fernández. Querían ver a Leo Fernández, tengan a su Leo Fernández. Ahí está, sacando las papas al fuego. Y vamos a recordar el gol. Nada más cálmamelo, todavía no. Aquí estamos al pie del cañón. Con garganta o sin garganta, pero con el alma contenta y feliz de saber que dejamos todo el sábado. Todo lo pusimos en la mesa para ustedes. Porque así se vive el fútbol. No conocemos de este lado una manera distinta. Acá no somos fríos, ni tibios, ni sacatones. Acá le entramos. Y acá sentimos así el fútbol. El que no lo entienda, muy su problema. Un partido como el del sábado se tiene que vivir al ciento por ciento, con 10 hombres, con sacrificio, esfuerzo, lucha, entrega, determinación y claro, una buena dosis de fútbol para que Tigres, con un hombre menos, rescatara el empate. Y vamos a tocar el tema del Santos contra el Tigres de la noche del sábado en el volcán, porque hay demasiado que desmenuzar, bueno y malo, apegados al lema que dice las cosas como son y es el que nos ha distinguido durante todo este tiempo y que ya muchos se han pirateado. Pero antes de eso, hay un tema que mucha gente me ha preguntado. Oye gurú, el central que busca tigres, dice tal persona, dicen en Paraguay, dicen en allá, dicen en acá, que ya está hecho, que ya es oficial. Vámonos calmados, vámonos por partes. Tras la lesión de Pacho Mesa, han sonado una infinidad de nombres en páginas, en medios, comentaristas, reporteros, analistas. Y yo lo entiendo por parte de los reporteros, de la gente que nos dedicamos a poner información sobre la mesa. Hay otros que nada más andan buscando interacciones y no les importa engañar a la gente. Aquí les voy a poner las cartas sobre la mesa. Después de la lesión del Pacho Mesa... Han sonado nombres, UNAI Bilbao, Ventura Alvarado, el argentino Gastón Compi, Gastón Campi, el peruano Luis Abraham, y ninguno de ellos ha obtenido interés real por parte del equipo de Tigres hasta estos momentos. Ninguno de ellos realmente ha sido del interés de Tigres hasta el día de hoy. El que ha tomado fuerza en las últimas horas es el paraguayo Alexis Duarte. Y ese sí, déjeme, por favor, confirmarle que sí es opción para el equipo de Tigres. En el mes de mayo, Tigres tenía en la mira a dos centrales. Bruno Valdés de la América y Alexis Duarte del Cerro Porteño. Bruno Valdés, que ya ha sido dirigido de Miguel Herrera, ya ha sido dirigido por parte del Piojo y tiene rasgos y características que Miguel anda buscando. Un central ya con jerarquía, con experiencia y colmillo. Alexis Duarte, 21 años, prometedor central en Sudamérica. Ahora... Ya es un hecho que Alexis Duarte viene a Tigres, no es cierto. No es cierto. Y por eso el gurú no había salido a poner nada. Porque uno nada más desde acá atrás va viendo y divirtiéndose de cómo tratan de picarle los ojos a la gente. Si es opción, más no es un hecho, es, a ver, ni siquiera está cerca. Es una opción, sí es una opción. Habrá pláticas, sí habrá pláticas. Pero no lo que han intentado manifestar al decir que ya es un hecho, que faltan poquitas horas. El tema con el central es el siguiente: Tigres tiene a Alexis Duarte como opción, pero yo me enteré de diferentes ángulos, que hay más nombres en la lista. Ahora, no nos confundamos, no son nombres como el de UNAI Bilbao, como el de Campi, como el de Ventura Alvarado. Vuelvo y repito, esos jamás interesaron. Hasta el día de hoy jamás interesaron. Donde usted vaya visto, con quien lo haya visto, mentira. Nunca interesó un central de esos al equipo de Tigres. A mí lo que me aseguran es: Alexis Duarte es una opción real. Lo fue en mayo, lo es ahora. Pero no es la única. Lo que me ha faltado es investigar las otras opciones. Tengo la similitud, tengo la característica, tengo el rasgo distintivo que me dicen: Tigres está buscando un central de categoría, un central de jerarquía, un central de peso, un central que con tan solo el nombre haga que la gente y que todos se sientan satisfechos y tranquilos al saber que es un central que viene a aportar. Eso es lo que tengo como descripción. No he podido todavía llegar a sacar más nombres. La situación es muy hermética. Y lo único que llegué a rasguñar fue, quédate tranquilo, que si se da a todos, Tigres va a dejar satisfechos. No tienen prisa, eso ya me lo confirmaron dos, tres veces, de diferentes fuentes, y no van a caer en el traer por traer. Si va a venir alguien, que sea alguien de peso pesado. No nada más por llenar con un nombre el roster del equipo de Tigres y la plaza faltante de extranjero. ¿Estamos claros en eso? Excelente. Me da gusto. Alexis Duarte, opción. Hasta ahí. ¿Hay interés? Sí. Pláticas ya encaminadas y a punto de cerrarse. Hasta ahorita, una de la tarde con 25 minutos, no hay nada. Nada que ya huela a que está a punto de cerrarse perfecto listo le parece fui lo suficientemente claro quiero pensar que sí porque ya me estoy ya me estoy poniendo ansioso porque quiero llegar a desmenuzar el tigre Santos que nos dejó bastantes situaciones, circunstancias y cosas que poner sobre la mesa. Dame por favor, si eres tan amable, de forma rápida y contundente a mis compadres de Cárdenas, porque seguimos, ponga mucha atención por favor, esto le va a interesar. Seguimos con mis compadres de Cárdenas y la promoción. Gana tu paquete de carne asada y una playera de Tigres con mis compadres de Cárdenas y el Gurú Deportivo. Cualquiera de sus 34 sucursales. Tú compras 150 pesos o más. Vas a poner tus datos atrás del ticket. Y listo, ya estás participando para la rifa que se llevará a cabo el 19 de agosto aquí en La Hora del Sabor. Únicamente compra 150 pesos o más. Pones tu nombre, tus datos en el ticket, se lo entregas a la persona correspondiente que te atendió y ella o él se va a encargar de meterlo a la urna y así de sencillo estás participando. Jersey nuevo del equipo de Tigres y un kit de carne asada. ¿De quiénes? De los mejores en todo el tema de la carne, mis compadres, de Cárdenas, alimentos, carnicería Cárdenas, pasión por la carne. Estamos listos para que no te quedes fuera. Es muy fácil y tengo entendido que hay altas posibilidades en estos momentos de ganar. 150 pesos, llenas la panza, alimentas al muñeco y luego participas para llevarte jersey oficial del equipo de Tigres. Aún tienes tiempo y hay muchísimas posibilidades de que te lleves el jersey a cualquiera de las 34 sucursales de mis compadres de... Cárdenas, pasión por la carne. Listo, excelente. Cualquier duda, Facebook de Cárdenas, mis historias de Instagram, mis historias de Facebook, porque ahí estaremos también publicando la dinámica que ya le expliqué y es bastante simple y sencilla. Ahora sí, entramos a lo que fue Tigres en contra del Santos. Ya me estaba yo frotando las manos para hablar de este tema. Un primer tiempo espantoso de lo peor que le he visto a Tigres en los últimos 10 años. Vamos a poner las cosas como son. Santos fue amo, dueño y comandante del primer tiempo. Le pegó un baile a Tigres tremendo. Los Rugrats del Santos le pintaron la cara a Tigres. La banda izquierda de la comarca, Omar Campos, Jordan Carrillo, hicieron y deshicieron a su antojo. Por eso es que termina expulsado. Florian Tobás, campeón Dumont. El Chaca Rodríguez únicamente le vio el número a Jordan Carrillo y al joven Omar Campos. Esos Rugrats del Santos tienen un gran presente y un mejor futuro. No me estoy aventurando al decirles que ambos futbolistas de la comarca, si se mantienen con los pies en la tierra, tienen todo para llegar muy lejos. Qué buen lateral es Omar Campos y qué forma de encarar de Jordan Carrillo. Ambos hicieron garras a Tigres por la pradera de la izquierda. Florian Tobá jamás pudo con Omar Campos, yo sé. Puso dos, tres pases interesantes con una visión distinta con relación a los demás compañeros del equipo de Tigres. El ímpetu de Florian Tobá y las ganas por querer regresarle rápidamente tanto cariño a la afición de Tigres provocaron que cometiera una falta de tiempo y una roja bien señalada. No vamos a tapar el sol con un dedo. Es una roja bien señalada. Llegó tarde. La famosa tijera. Tanto así que Omar Campos tuvo que salir del partido. Y eso le benefició un mundo al equipo de Tigres. Porque entró David Andrade y ya no fue lo mismo el Santos por el costado de la izquierda. A Tigres le están costando una enormidad las transiciones defensivas. No es posible que en un saque de meta de Nahuel Guzmán, que cae a la altura del medio campo y el Santos gana el balón arriba, y luego el rebote también es para la comarca, y en dos, tres toques de un saque de meta a favor de Tigres, termine el Santos teniendo una opción clara de gol. Eso no es posible. Discúlpame, eso no es posible. Que te agarren mal parado en un saque de meta a favor cuando no saliste con balón controlado, es decir, mandó Nahuel trazo largo y el Santos gana la pelota y en dos, tres toques te remata gol. Falta coordinación. Falta concentración. Lo de Diego Reyes, perdón, aquí nos hemos cansado de señalarlo. Y la gente ya se dio cuenta. Y la gente ya empezó a manifestar su hartazgo. Hay un hartazgo con Diego Reyes. Se equivoca en cosas de rutina, en jugadas simples. Se lo llevan a diestra y siniestra. Ni qué decir de ganarle la espalda. Y por eso la afición el sábado respondió fuerte al meterse contra Diego Reyes. Con justa razón. Porque no es novedad ni sorpresa que Diego Reyes se haya vuelto a equivocar. Ahora, sí le voy a decir algo. Así como Miguel Herrera sacó a Uba Ayala después de. Partido del Toluca, yo sigo esperando que Diego Reyes, ya sea el martes o ante el Puebla, que es el viernes, siente a Diego Reyes. Vamos a ser parejos, Piojo, porque tú así lo aseguraste y me lo dijiste a mí de frente. Sé justo con la competencia interna. El que sigue en la fila, sea quien sea, Purata, Ayala, el que esté, pero tiene que jugar. No puede repetir Diego Reyes después del partido que dio ante la comarca, porque así se la cobraste a Hugo Ayala. Y está bien, es competencia, hay que fomentarla por el beneficio de Tigres, pero no se vale que con unos sí y con otros no, eso no se vale, y vale Moder. Si Diego Reyes lo conoces desde que gateaba o desde que andaba en andador, vale moder eso. Hay que ser parejos, ¿eh? Hay que ser parejos. Ahora, se equivocó. Se equivocó. Miguel Herrera, en el planteamiento inicial. Está bien, está bien. Y Santos, lo único en donde se equivocó el equipo del Santos en la primera mitad, en perdonar a Tigres. Porque el primer tiempo era para que Tigres se llevara al menos dos en la frente, al menos. Y todo pintaba para que fuera una goleada. De verdad fue descomunal el baile de la comarca ante el equipo del Santos. Aguántame la Big Data. ¿Quién te pidió la Big Data? ¿Quién te la pidió? Nadie, ¿verdad? Mantengamos, por favor, el orden aquí en el programa. No queramos hacer cosas de más. Cuando yo solicito Big Data, dame Big Data. Si no te estoy pidiendo Big Data, no me des Big Data. ¿Me matas el tema? ¿Se puede o no se puede? Gracias. Ahora, usted sabe cómo dice la frase. Si perdonas a tigres, tigres te matan. Si perdonas a Tigres, pagas el precio. Santos perdonó una infinidad al equipo de Tigres. Infinidad. Hay que darle el mérito a Nahuel Guzmán, el de siempre. Una auténtica y absoluta garantía, el patón Guzmán. Porque yo sé, hemos hablado y vamos para allá de lo que pasó en la segunda mitad de Leo, Luis Quiñones, ETC, ETC. Pero Nahuel Guzmán mantuvo vivo al equipo de Tigres lo más que pudo. Y después nos vamos al medio tiempo y todos asustados, todos anonadados. Oye, esos Rugrats del Santos le están pegando un baile al equipo de Tigres. Tigres no veía la pelota. Nada más volteaban la cabeza los futbolistas. Y el Santos es el equipo más dinámico del fútbol mexicano. No hay otro más dinámico en todo el país. Los desdobles ofensivos con la mayor velocidad en el fútbol mexicano. No vas a encontrar más desdobles ofensivos rápidos que los que tiene la comarca. Mis respetos, les faltó ser contundentes. Perdonaron a Tigres y pagaron el precio. Ahora sí, dame la Big Data del primer tiempo para comparar lo que fue el primer tiempo con la segunda mitad. Big Data del primer tiempo. Si ¿Sí eres tan amable. Santos tiró diez veces, tres a puerta, un gol, seis tiros fuera. ¿Qué quiere decir esto? Perdonaron al equipo de Tigres. Dos atajadas de Nahuel Guzmán. Cinco tiros de esquina. Y luego, Miguel Herrera tiene su mérito, así como se equivoca rotundamente en el planteamiento inicial, Miguel Herrera tiene su crédito bien ganado porque no se rajó. Déjeme, me explico. El partido pintaba para que Santos terminara goleando a Tigres. Ni en el escenario más optimista. Veíamos a Tigre levantarse con un hombre menos. El hombre más peligroso de Tigres había sido Nico López. Sacó por ahí un recorte y un disparo ya con un hombre menos cargado a la banda de la izquierda. Había sido el más peligroso. Pero Nico López se salvó de una roja quisquillosa, rigorista pero se pudo haber marcado como roja. Y más tomando en cuenta que el señor Marco Antonio Ortiz era el silbante. Un árbitro que la trae contra Tigres. La trae contra Tigres. Y después de esa jugada en donde Nico López se llena de frustración y de impotencia porque tenía solo a Charlie González para que se fuera mano a mano y David Andrade sacó el colmillo. Bajó a Nico López la famosa falta táctica y después Nico reacciona mal. No puedes reaccionar así. Y menos cuando tu equipo tiene un hombre menos ya en la cancha. Entonces, ¿qué hace Miguel Herrera? Saca a Nico López. Porque si Nico López, al menos esa era la impresión que te daba el partido, seguía. Para la segunda mitad, tarde que temprano, lo iban a expulsar. Andaba revolucionado, andaba alterado y el Santos lo iba a picar. Y ahora sí, con nueve hombres, hubiera estado en chino, empatar. Entonces, aquí van los cambios del segundo tiempo. Los ajustes que hace Miguel Herrera para la segunda parte. Dame por favor los cambios que hace el piojo. Mira, vamos a analizarlos. Para la segunda mitad, sacas a Nico López, entra Luis Quiñones, hombre por hombre, porque Nico acabó el primer tiempo jugando pegado a la banda derecha, donde se puso muy bien Luis Quiñones y fue también parte fundamental. De que Tigres haya regresado al partido. Un revulsivo en toda la extensión de la palabra. Al 52, yo en el, en, el, en el relato del juego me doy cuenta que Miguel Herrera le habla a Leo Fernández y lo abraza y le habla al oído y le dice: Mira, Leo, va, ah, acá, asá. Y saca Venegas y aquí empezamos con el ajuste táctico. Porque Aquino, que dio un segundo tiempo magistral, con un sacrificio tremendo y absoluto, y el Santos no volvió a llegar por esa banda, pasó el lateral Javier Aquino. Y en el lugar de Aquino puso a Leo Fernández. Leo pegado a la banda de la izquierda, pero jugando libre del centro a la izquierda como interior, como volante libre. Y Aquino se aventó un tremendo juegazo en la segunda mitad, porque recorría todo el costado de la izquierda. Así como llegaba a la línea final, defendía pelotas en propio territorio del equipo de Tigres. Soldado Javier Aquino, así tal cual un auténtico soldado. Y Tigres empezó a llegarle más a la comarca. Y Tigres empezó a incomodar el Santos. Tanto es así, porque ya después el cambio al 86 y el cambio ambos movimientos, que por cierto, hay algo que tengo que comentar, no me gustó, detallito pequeño. No me gustó que Rafael da Sousa haya salido al 86 cuando Tigres todavía estaba abajo, caminando. Yo entiendo que Rafael da Sousa, el general, salió molesto, salió con impotencia, que se quería quedar a terminar el partido, pero tienes que pensar por el beneficio de todos. Y cuando vas abajo... Y te sacan al 86, tienes que salir. Si no a máxima, tienes que salir trotando. Y Rafael da Sousa iba caminando. Detallito que no me agradó. No sé usted qué opina. A mí, detalle pequeño, no para hacerlo grande, pero sí para ponerle atención. Ahora. Fíjese nada más, recuerde los números que le enseñé del primer tiempo y vamos a compararlos con la Big Data de la segunda mitad. Dame por favor la Big Data de los segundos 45 minutos, donde Tigres fue amo y dueño del partido, con un hombre menos. No, segundo tiempo, segundo tiempo. Esas ya las vimos. Ahora entiendo que la producción haya querido refrescar la memoria para que la gente tuviera presente los números del primer tiempo y ahora sí a compararlos con los del segundo, porque el Santos tuvo nada más una jugada de peligro, un disparo que da al travesaño de fuera del área. Hay otro donde también Agüel Guzmán recuesta bien. Fuera de eso Sechi, no hubo nada más para el equipo de la comarca. Tigres tuvo más posesión de pelota con un hombre menos que el equipo de Torreón. Tigres tuvo una de Bigón clarita que como que le hicieron sombra y le terminó rebotando la pelota. Una palomita de Charlie González, que esas como nueve no las puedes fallar una jugada que se fabrica muy bien el paraguayo de Tigres dando una media vuelta y contactando el balón en el aire que pasa por encima del travesaño y dos tres disparos de media distancia. Tigres terminó perdonando al Santos. Y eso por supuesto que lleva mérito. De los 10 que estuvieron en la cancha de los que entraron de cambio, por supuesto que Leo Fernández le cambia la cara al equipo y está más que claro y más que demostrado que merece más minutos, como gusten y manden, pero merece más minutos, porque parecía un chamaco de 17 años recién debutado. Recuperó, bajó, quitó pelota, se esforzó, sirvió, disparó. Leo Fernández andaba por toda la cancha. Tanto es así que el gol de Salcedo es una jugada hermosísima de Leo Fernández. Entre rebotes, empujones, garra, corazón y después talento y calidad para recortar y dejar a dos tirados, levantar la cabeza y servir para Carlos Salcedo. Los que tenían duda de Leo Fernández, ojalá que ya se les haya quitado la comezón en el yo-yo. Y peor todavía, aquellos que andaban inventando, fíjese cómo son, hombre, lo que es la necesidad, que Leo Fernández no estaba a gusto con el vestidor y haciendo grillas, por favor, si no la hizo. Cuando estaba el Tuca y lo tenía congelado, ¿cómo la va a hacer ahorita que está más motivado que nunca? Porque a pesar de que Leo Fernández no había jugado ni un solo minuto en los primeros dos partidos, estaba más entusiasmado e ilusionado que nunca. Y eso se reflejó en el terreno de juego ante el equipo de la comarca. No tenemos la big data del segundo tiempo, ¿qué? No la tienes. A ver, ponme, ponme los, los, los dos que mandaron. ¿Se equivocó quién? Ok, ¿y el otro? ¿Es el mismo? Es el mismo, fíjate. ¡Wow! Se equivocó el diseñador. Ok, bueno, está bien, está bien. Errores que no se pueden repetir aquí en la hora del sabor. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Hay un penal clarísimo ¿eh? sobre Charlie González, que el árbitro Marco Antonio Ortiz, que ya le ha metido al pie a Tigres, porque sí, le ha metido el pie a Tigres, particularmente en aquella semifinal ante Rayados, clausura 2019, con todo y que Val bar no marque el penal. Y es un penal del tamaño de todo el estadio. Charlie González quedó con el ojo morado, se le inflamó el ojo derecho a Charlie González. Y no me digan que ese es un movimiento natural al momento del saltar. Codo arriba. Y ya había agarrado la pelota Leo Fernández, como niño chiquito jugando con su balón. Cuando el árbitro va al bar, dice Leo, este penal nadie me lo quita. Desafortunadamente apareció Marco Antonio Ortiz para quitarle el penal. A Leo Fernández. Ay, ay, ay. Hay que poner total atención a partir de ahora en adelante. Cuando Marco Antonio Ortiz pite partido de Tigres, hay que estar muy alertas. Hay que encender las alarmas y prender los focos rojos, ¿eh? Porque ese Marco Antonio Ortiz... Trae algo contra el equipo de Tigres, ¿eh? Trae algo contra el equipo de Tigres. Así que hay que estar más abusados que nunca. Bueno, perfecto. Déjame nada más, vuelvo a recordar a la gente dos cosas. Que estamos regalando una gorra oficial del equipo de Tigres, cortesía del trabajo fuerte del gurú, de la cartera del gurú, para ser exactos y precisos. Y dos, lo único que tienes que hacer, ir a cualquiera de las 34 sucursales de mis compadres de Cárdenas, compra 150 pesos o más, pones tus datos en el ticket, se lo entregas a la persona que te atendió y así de fácil estás participando y con grandes posibilidades de ganarte. El jersey oficial nuevo del equipo de los Tigres y el premio del kit de carne asada que incluye Dos kilogramos de chuletón, una salsa al querubín, un kilo de tortillas y una bolsa de carbón de 2,3 kilogramos. Por supuesto, junto con el Jersey oficial del equipo de los Tigres. Si eres tan amable, antes de seguir con el gran programa que estamos haciendo, a pesar de los errores que hemos tenido, no nos quedamos llorando. Al contrario, nos levantamos rápido. Nos sacudimos la tierra y seguimos adelante sacando el programa. A mis compadres de Anáhuac Bets. Mis compadres de Anáhuac Bets, créamelo, se lo digo porque ya lo experimenté, ya lo comprobé. La mejor veterinaria que existe en todo el área metropolitana. 24 horas al servicio de tus mascotas. El amor más sincero merece el mejor cuidado. En Anahuac Vets encuentra los servicios más completos y la atención de mayor calidad para tu mejor amigo, con servicios como ultrasonidos, estudios de laboratorio, rayos X digitales, hospitalización, cirugías, consultas, vacunas, tratamientos y estética. Anahuac Vets es mi consultorio veterinario de confianza. Su amplia experiencia en servicios clínicos y tecnología otorgan el mejor diagnóstico. Aquí cada visita es una experiencia cómoda y segura para dueños y mascotas. Encuentra a tus veterinarios de confianza en López de Vega 160, Colonia Nahuac, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. A toda la gente de Anáhuac Vets, a mi compadre José Luis, gracias por atender a nuestras mascotas de una forma extraordinaria. Pruébalo y verás que no te vas a arrepentir. Tú estarás feliz, pero mejor aún, tu mascota estará más feliz que nunca. Gracias a mis compadres de Anahuac Beds, 24 horas. Déjame, me tomo la bebida que se tomó al parecer el equipo de Tigres al medio tiempo, al estilo de Space Jam, porque no se veía por dónde. A lo mejor alguien llegó y les dijo, eh, la bebida. Todos, pónganle. Y vaya que funcionó porque mandaron a los Rugrats a dormir. A los Rugrats de la Comarca Lagunera. Con todo respeto, ¿eh? Porque son grandes futbolistas. Pero son unos Rugrats. 18, 19 años, hicieron que el Chaca saliera calambrado. Ya el Chaca no podía más. Y por eso Chaca, ni Salcedo, ni Pizarro, ni Giñac, ni, ni Nahuel Guzmán van a hacer el viaje para enfrentar mañana al Seattle por la League Cup, al Seattle Sounders de la Major League Soca un equipo de lo más regular en los últimos años de la major league soccer. normalmente están en playoffs, llegan a finales, han sido campeones, pero que en los últimos cinco partidos de la liga llevan solamente una victoria. dame el once, con el cual entrenó hoy miguel herrera, de cara a lo que será mañana el partido. Allá en Seattle, ante el conjunto de la Major League Soca. Pónmelo, por favor. Mira. Mira. A ver, espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Nos equivocamos, ¿verdad? Con Diego Reyes. O si va Diego Reyes. A ver. No, si va Diego Reyes. Si va Diego Reyes, ¿eh? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Se te hace justo a ti te pregunto. Porque a Hugo Ayala se la cobró Miguel Herrera. Hugo Ayala jugó muy mal contra el Toluca y al partido siguiente fue a la banca. ¿A Diego Reyes qué? ¿Es hijo... ¿De qué privilegios goza? Vamos a hablar a calzón quitado, ¿eh? Porque aguas. Diego Reyes se equivocó contra el América en pretemporada. ¿Se acuerda? Y dio mal partido, malos minutos. Y luego, contra el Austin, repitió. Y decíamos, bueno, a lo mejor así estaba presupuestado. O le quiera dar la confianza, pero aguas. Porque si algo aseguró Miguel Herrera es que iba a fomentar la competencia interna. Jugó terrible contra el Santos. Y resulta que va a jugar mañana. Así entrenó el día de hoy. Quizás sea porque contra Puebla no va a arrancar. Me parece, desde mi perspectiva, desde mi trinchera, que era un buen partido para ver a Purata, que ha cumplido en la pretemporada. Porque, mire, que marcar a Roger Martínez y no permitir que Roger Martínez te haya hecho un gol, no cualquiera, ¿eh? Y Miguel Herrera se ha cansado de desvivirse en elogios. Que purata esto, que purata el otro, que purata allá. Y cuando tiene una oportunidad para ponerlo, porque mañana así pintaba, resulta ser que va otra vez con Diego Reyes, después de que jugó muy mal contra la comarca. Bueno, ojalá tenga buen partido, eso sí, pero hay que ser parejos con todos y viendo por el beneficio del equipo. El orgullo de Juárez Nuevo León, Eric Allá Ayala Reyes, Venegas, fíjate va Venegas, Noaldo Cruz. Repite Miguel con Francisco, la bala Venegas por la lateral de izquierda. Ortega arquero titular. Si Tigres le gana al Saunders, ya va a poder contar con Agüel Guzmán para las semifinales. Y luego, te voy a decir algo, ¿eh? para que la gente esté muy al pendiente. El medio campo que estamos viendo en estos momentos en la pantalla es el que va a jugar mañana. Pero aquí es donde siempre el gurú deportivo se distingue y se separa del resto. Si de por sí ya estoy más, más que separado y más distanciado, bueno, ese acomodo es el que se está manejando. Pero no es el acomodo con el cual Tigres va a saltar mañana a la cancha. Sí me expliqué, ¿verdad? Como quiera, vamos a poner el 11, ya sea el día de hoy por la noche o mañana, mejor ya bien confirmadito, de cómo va a parar Tigres. Son los jugadores, no es el acomodo, ¿verdad? Bueno, va David Ayala. Regresa a Dueñas. Desde abril, Dueñas no tenía actividad. Regresa Jesús Dueñas como titular. Tuvo dos partidos con la 20: Tijuana y Toluca. No vio actividad el sábado, ni en la 20, ni en el primer equipo. Y salta a la cancha otra vez con el equipo de Tigres. Leo Fernández. Merecido, bien ganado. Ahora a seguir aprovechando los minutos. Florian Tobá, que ofreció disculpas, esto y que el otro, las mejores disculpas que puede ofrecer Florian Tobá están en la cancha, no en las redes. Se aprecia el detalle, pero está en la cancha, con buenas acciones, con buenas jugadas, con buen desempeño. Ahí es en donde tiene que ofrecer las disculpas correspondientes. Carlitos González, porque Tigres no tiene a otro nueve, salvo al Toro Garza, es Charly González y Luis Quiñones, que también fue un revulsivo que marcó la diferencia ante el equipo de la comarca. Así va Tigres, o así entrenó Tigres. Hay que ser muy cuidadosos. Así entrenó Tigres hoy. ¿Verdad? Esa es la información tal cual. Hay que ser muy cuidadosos, por favor. A todas las páginas, a, a la gente que se quiere meter en esto de la info. A ver, hay que tener cuidado. Porque después pasa lo que ha sucedido últimamente con los centrales. Que se la pasaron diciendo que Bilbao, que Ventura, que este, que el otro, que aquel, como cinco o seis nombres. Y al final... La realidad es que Tigres jamás mostró interés en uno de ellos hasta estos momentos. Eso ya lo explicamos, pero para tratar de crear conciencia. Ok, all right, yes I do, we I can, perfecto, excelente. Dame a mis compadres de Toyota, por favor. A mis compadres de Toyota. Si eres tan amable. Visita Toyota Monterrey en Valle Oriente o Toyota Carretera Nacional y conoce nuestra gama de carros híbridos. Y déjate sorprender por el Prius o un Corolla. Tenemos increíbles promociones para ti. Además, conoce como nuevos ubicados en Valle Oriente donde seguro encontrarás el seminuevo que estás buscando y recuerda agendar tu cita de servicio. Toyota Monterrey Valle Oriente cuenta con personal altamente capacitado en el área de taller de servicio y refacciones. Siéntete con la seguridad de que tu Toyota está en las mejores manos. Mándanos un WhatsApp que aparece en estos momentos en la pantalla y agenda tu cita hoy mismo. Avenida Lázaro Cárdenas, número 2272 Oriente, en la colonia Valle Oriente, San Pedro, San Peter, Garza García. Mis compadres de Toyota Monterrey dicen presente en la hora del sabor. Toyota Monterrey Valle Oriente o Toyota Monterrey Carretera Nacional. Perfecto. Mira. Después de la expulsión de Florian Tobá, hubo gente, gente contenta, gente feliz, gente alegre, se entiende, es parte del fútbol. No vamos a hacer doble moral, es normal, carrilla, sana, está bien. Tuvo un mal debut, Florian Tobá, totalmente de acuerdo. Pésimo debut. Se dice y no pasa nada. Yo sigo sosteniendo firmemente que Florian Tobá va a entregar buenos resultados con el equipo de Tigres. Sigue siendo campeón Dumont y eso nada lo va a cambiar. Sigue siendo una de las mejores contrataciones en la historia del fútbol mexicano. No es cómo empiezas, sino cómo terminas. Y la ventaja para Florian Tobá es que su revancha ya está a horas de darse y empieza el día de mañana contra el Seattle sanders. para que apague el fuego, para que se quite la malaria y para que empiece a demostrar por qué es que el gurú deportivo le tiene tanta fe, porque es que muchos como yo metemos las manos al fuego, los pies, el yoyopo, y todo el cuerpo. Porque Florian Tomá va a dar en el equipo de Tigres. Y para el baile vamos, vuelvo y repito. Se le dieron dos, tres pases interesantes con visión. Se tiene que ir adaptando al ritmo de los compañeros, al estilo del fútbol mexicano. No voy a decir que no lo tuvieron que haber expulsado porque sería mentir y aquí no acostumbramos a hacer eso. Una expulsión bien ganada. Llegó tarde, llegó a destiempo. Sechi. No hay por qué hacer berrinches. A lo que sigue. Se agradece el gesto de que haya ofrecido disculpas a la afición de Tigres, pero vámonos a jugar. Y las mejores ofertas, discúlpeme, las mejores disculpas van a aparecer en la cancha y no en las redes sociales. Ando yo pensando en ofertas, hombre. Para la situación difícil, hay que buscar las ofertas, ¿verdad? Bueno, dame a mis compadres de promueve, ándale mejor. Mis compadres de promueve, ubicados en todos los HIVs del área metropolitana, para que les preguntes, para que acudas, obviamente cuentan con todas las medidas de salubridad correspondientes. También nos puedes buscar a través de sus redes sociales, Instagram, Facebook, promueve agencia MTY. Y nuestros amigos de promueve siempre nos sorprenden. Seguimos con esta excelente promoción. Anoten y escuchen bien. Reservas un paquete turístico y mis compadres de promueve te invitan a una entrada en los legendarios de su cursal universidad que puedes escoger un guacamole unos frijoles con veneno, unas salchichas al gratín, un queso flameado. Además, super promoción de otoño, viajando dos adultos y dos menores en paquete todo incluido por tan solo 20.729 pesos. En el hotelazo Grand Palladium Cantena Resort and Spa, volando por supuesto con la mejor aerolínea que es... Magni Charters, la mejor aerolínea turística de México, mis compadres de Magni Charters. Aprovecha la promoción, que te coticen el viaje, que te hagan descuento, que vas de parte del Gurú Deportivo. Tú, úsame a tu favor, sácame beneficio, sángrame, así como me sangran las personas que me rodean, sángrame tú también. Aprovecha lo que el Gurú Deportivo consigue para ti. ¿Estamos claros? Perfecto. Fíjate lo que me sucedió en la cancha del volcán. Lo que me pasó el sábado cuando andaba con la garganta hecha pedazos, pero aún así me valió, madre, me valió mother, 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 me valió mother. Y nos mantuvimos al pie del cañón. Y mira lo que pasó, mira lo que pasó. Ponme el video, por favor. Pónmelo, pónmelo, ándale. Únicamente el Santos concretó una de las muchas que tuvo. Ahora, ah, me apagaron la luz, amigos. me apagaron la luz, me apagaron la luz, me apagaron la luz. Ahora, escúchenme nada más, escúchenme, ahorita me salgo, escúchenme, apagaron la luz. Aquí en la cancha más pasional de México. A ver, en ese, Únicamente el Santos... Los compadres de momentos sublimes del fútbol regio, fíjate. Metiéndole buen sabor. Lo importante, una vez más, queda demostrado. No rajarse, no sacarle la vuelta, no caer en ser víctimas. Al contrario, encontrar la forma, buscar el camino y ejecutar. Eso fue lo que hicimos el sábado. Y hoy también, fíjate, hoy también se equivocó la producción con la Big Data porque la y ahora también quieren payasear, quieren payasear. Ya, acabaste, no traes tarjetitas para que pongas ahí tu número donde te encuentran, para que te contraten. Vamos a sacar al ganador de la gorra. Toda la gente que compartió, gracias por haber estado con nosotros y muy al pendiente que el Gurú Deportivo, el día de mañana, muy seguramente, va a sacar el once ya confirmado de Tigres con las posiciones y ubicaciones dentro de la cancha exactas y precisas. Vamos a ver el ganador de la gorra, a toda la gente que compartió, mi compadre Brian B. López, excelente, excelente. Ganó la gorra. ¿Y sabes lo que vamos a hacer a partir del siguiente regalo? Que el ganador va a tener que mandarnos mensaje instantáneo. Le vamos a dar un minuto para que se comunique por mi Instagram a partir del siguiente, porque aquí no avise con tiempo asumo la responsabilidad. Para el siguiente así va a ser. Por el momento seguimos con la regla que dice, si el ganador no se comunica con nosotros antes de que comience el próximo programa, es decir, el jueves a la una de la tarde, se vuelve a poner el regalo sobre la mesa. Así que mi compadre Brian López, ya sabes, mándame mensaje, por favor. A través de mi cuenta de Instagram, para que me sigan también allá. Muy fácil, muy simple. Pello Maldonado, así me busca y así me encuentra. Bueno, a mi, fíjate, la gente quiere que me rife yo. Dice Claudia Lara, rífate tú, Pello. Será una de las rifas históricas, ¿eh? Mi compadre dice Enrique, esperemos el jueves estar hablando de una muy buena actuación y el pase de la Lixcop. Cop. Ojalá, compadrito. Ojalá así sea. Una cena con Pello. Fíjate que podemos organizar una rifa, una carne asada, que mis compadres de Cárdenas se luzcan, se pongan guapos. Una carne asada con el gurú, fíjate. Ahora, eso sí, sobre aviso no hay engaño. Yo soy de los que están al lado del asador picando. Poniendo el ambiente, la buena plática. No esperen que yo me meta ahí a poner el carbón y esto y que el otro. No. Yo soy de las personas que respetan los roles. Y la gente que sabe, que me conoce y que me habla para las carnes asadas, entiende muy bien que yo voy a poner la buena plática, voy a poner el ambiente y voy a andar de catador. A ver. Ok, perfecto. O sabes qué, le falta un poquito más, déjala más tiempo. Yo soy de esos, ¿sí? ¿eh? Para que sepan, no vaya a ser que hagamos la rifa y luego me quieran poner a hacer la carne asada. No. A mi compadre Jazz Bichita, que me dice, no pongas el yoyopo al fuego, por favor. No, sé lo que estoy haciendo. Tranquila, para el baile vamos. La hora del sabor por YouTube. Eh, cuando acabamos el programa, inmediatamente lo subimos después. Inmediatamente. Iván Hernández, fíjate, Leo Fernández, cuando cae el gol de Salcedo, va a festejarlo con la banca. Y Miguel Herrera aprovecha para felicitarlo y para darle algunas instrucciones correspondientes. Eso fue lo que sucedió. Cae el gol y Leo se va directo a la banca, a festejarlo con, con la gente también de la banca para fomentar la unión dentro del equipo. Me gustó Aquino de lateral izquierdo, me gustó Javier Aquino de lateral izquierdo, y esa se la voy a dar a Ricardo Ferretti, que fue el primero que puso ahí a Javier Aquino. Si fue por desesperación, si fue previamente estudiado y trabajado, que no es así porque me hubiera enterado yo. Por lo que haya sido, Javier Aquino, lo que vimos ante el Santos, oye, puede ser también una buena competencia como lateral izquierdo, ¿eh? A mis compadres de la Guru Cueva, del Post, medio brazo, ya saben, a los Tigres Popocasting también, hombre. Gente con creatividad, con ingenio, que no ocupa mentiras. A ver, a ver. ¿Cuánto tiempo fuera Giñac? Fíjate, a toda la gente que se quedó, ahí les va. Yo creo que Giñac va a regresar no para el Puebla, sino para el siguiente partido. No, quién sabe por qué? es esa mitad de semana contra el Querétaro. Tira juega el viernes contra el Puebla y después el martes contra el Querétaro. Y tengo entendido que la lesión lo va a marginar dos semanas. Ya lleva, pone que ya lleva una. Si no es Querétaro, para fecha, que Querétaro es fecha 5, para la fecha 6 tiene que estar. A mi compadre Pedro Chávez, gracias Claudia, gracias por tus palabras, medio abrazo para ti. A mis compadres de Steel Monterrey, fíjate, la gente cada vez se identifica más con Steel Monterrey, todo lo que ocupas en trabajos forestales y agrícolas, trabajos de jardinería. Medio abrazo a mi compadre Lino Eduardo. Sí, señor. Yo también te quiero mucho, Joel Emanuel Reyes. La gente también empieza a manifestar su preocupación por lo que comentamos al inicio del programa con respecto al futuro de la hora del sabor. Soy fiel creyente que los cambios son para mejorar. Todavía no es un hecho lo que vaya a pasar con la hora del sabor en un futuro cercano, un futuro a mediano plazo. Eso sí, tengan por certeza que el gurú deportivo siempre va a estar. El gurú deportivo va a seguir firme, con el alma y el corazón en la mano, al pie del cañón. Hasta que este humilde servidor deje de respirar. Hasta ese minuto voy a dejar de estar al pie del cañón. Y el que es buen gallo, donde quieres es verde. Espérame. El que es buen gallo donde quiera canta y el que es perico donde quiera es verde. ¿Eh? un remix. Un remix. Bueno, ya vámonos, hombre. Gracias a toda la gente por conectarse. El jueves, acá lo esperamos con mucho gusto, una de la tarde. Gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Ojalá la haya disfrutado. Y si no, recuerde, se si perdió algún punto del programa, lo puede ver repetido a la hora que se le pegue la gana, para que pase la voz. El gurú está, el gurú se va, no sin antes dejarles con total y absoluto cariño el tradicional y cada vez más reconocido. Medio abrazo. Una producción de Cuatro Estudios Live.